Hola a todos, soy Adela de Cupones para Comida. Aquí les traigo la transacción que comienza para esta semana en CVS. Comienza octubre 13 y se termina octubre 19. Tome nota las mejores ofertas que van a haber esta semana en CVS. Recuerde que estas son unas ideas. Pero primero que todo, quiero invitar a todas las personas nuevas que se están suscribiendo a mi canal que me visite en mi página principal, cuponesparacomida.com. Y vamos a comenzar con la primera transacción. Y en esta transacción está que si usted gasta $30 en estos productos, le van a regresar un extra box de $10. Cualquiera de estos productos que están aquí califica. Pero aquí dice también que hay más productos en la página número 9 y esta transacción nomás la podemos hacer una vez por tarjeta. Así es que estos son los otros productos que están aquí que también podemos comprar. Pero yo me enfoqué, en esta semana me enfoqué en los pañales Huggy. Esos van a costar, cada paquete va a costar $9.49. Vamos a comprar 3 y en 3 se hace un total de $28.47. Y también para completar la transacción vamos a comprar 2 jaboncitos Palmolive, cada uno va a costar 99 centavos y en 12 es un total de $1.98 y por todos estos productos nos sale a pagar antes de los cupones de $30.45. Para los pañales Huggy le vamos a dar 3 cupones de esto de $2 o por cada uno. Ese cupón salió en SmartSort 922 y por todos estos productos nos sale a pagar después de los cupones de $24.45. Si usted tiene ECB de la semana pasada, usted puede utilizar su ECB, pero si no tiene ECB va a pagar de su bolsa $24.45 más impuesto y le van a regresar un extra box de $10. Y vamos a pasar a la segunda transacción. Y en esta transacción vamos a comprar estos productos que están aquí. Esta transacción está en la compra de 25. Nos van a regresar un extra box de $10. Límite es una vez por tarjeta. Y va a ser cualquier producto Glade, Windex o los productos Bleach o los Fantastic o los Scrubbing Bobo, van a calificar. Pero yo me enfoqué en los productos Bleach. Vamos a comprar 4 y en 4 se hace un total de $23.16. Cada uno en mi tienda cuesta de $5.79 y en 3 se hace un total de $23.16. Y también vamos a comprar un repuestito que es de la marca Clay. Ese repuestito cuesta $2.37. Y también en esta misma transacción vamos a comprar este producto que está aquí. Este va a costar $3.99 y en la compra de uno nos regresan $2 en extra box. Límite son 2 veces por tarjeta. Y por todos estos productos nos sale a pagar de nuestra bolsa de $29.52. Le vamos a dar los $10 en ECB que nos dieron en la primera transacción, se los vamos a pasar a la segunda transacción y también le vamos a dar un cupón de $1 para este producto que va a salir en Replon 1013, es de $1 off. Para los productos Flish le vamos a dar el cupón que salió en SmartSource 922, es un cupón BOGO y el máximo del cupón es de $4.99. Le vamos a dar 2 cupones de eso. Lamentablemente no se los puedo mostrar porque yo ya me los terminé. Y también vamos a usar este cupón de 1.50 en la compra de 2. Este cupón es printeable. Visite mi página principal cuponesparacomida.com. Hay varios cupones y son completamente gratis. Para el repuestito Glade le vamos a dar este cupón de $1 off por la compra de uno. Este cupón es printeable también. Por todos estos productos nos sale a pagar después de los cupones de $6.04 y nos van a regresar para atrás $10 en ECB por esta transacción. Y nos van a regresar $2 por esta transacción, que es un total de
$12 en ECB y vamos a pasar a la última transacción. En esta transacción está que si usted gasta $15 de estos productos que están aquí, le van a regresar 5 en extra buck. Vamos a comprar dos paquetes de estas de bolsas para basura de la Jeffsty. Esa cuesta en mi tienda $10.99 y vamos a comprar otro paquete que es más mediano que cuesta $7.99 y en 12 hace un total de $17.28. También en esa misma transacción vamos a comprar este enjuague Colgate. Este va a costar 99 centavos. La cajita roja de CVS va a dar un cupón de 50 centavos que nos va a quedar al final a 49 centavos. También en esa misma transacción vamos a comprar este producto Almay. Ese va a costar $5.99 y en la compra de uno nos van a regresar $3 en extra buck. Límite son 6 veces por tarjeta. Para el enjuague Colgate le vamos a dar el cupón que la cajita roja nos va a dar de 50 centavos. Y por todos estos productos nos sale a pagar de nuestra bolsa antes de los cupones de $24.26. Y le vamos a dar los $12 en ECB que nos dieron en la segunda transacción, se los vamos a pasar a la última transacción. Para las bolsas Jeffsty le vamos a dar este cupón que salió en SmartSource 915. Le vamos a dar dos cupones de esto de 55 centavos por cada uno. Para el enjuague Colgate este cupón lo encontré en la tienda Fiesta, es este. Así es que este cupón es de 50 centavos en la compra de uno, aquí no especifica la size. Pero creo que también hay cupón printable en mi página. Y por todos estos productos nos sale a pagar después de los cupones y después de los ECB de $10.66 y nos van a regresar $5 por esta transacción y $3 por esta transacción, que es un total de $8 en ECB. Y esto es lo mejor que yo he visto esta semana en CVS. Recuerde que estas son unas ideas, hay muchas ofertas aquí. Esta es una oferta que también está bien, hay cupón manufacturero para este producto de 75 centavos y esta transacción está que en la compra de $10 nos regresan $2 en ECB. Y también esta transacción del papel está muy bien para mí, yo me voy a enfocar esta semana en el papel y también en las bolsas Jeffsty. Bueno, esto es lo mejor para mí, la transacción de la semana de CVS. Gracias a todas. Yo soy Adela de Cupones para Comida.